El apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de febrero, junto a ti María, en el que juntos, por medio de la oración, meditación y florecía del día, vamos a honrar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, Reina del Cielo, en este domingo, Día del Señor. Iniciemos juntos este momento diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Día 14. Jesús y la amistad. Para ser amigos de Jesús no es suficiente un amor de sentimientos, de emociones. Hay que amar a Jesús con un amor de entrega, de fidelidad, con un amor hecho obras. ¿Qué hombre o mujer no ha hecho en su vida la experiencia de la amistad? La amistad es una experiencia humana hermosa, enriquecedora, humanizante y digna de los mayores elogios. Si Cristo fue verdadero hombre, ¿acaso se quiso privar en su vida de esta noble experiencia? Un enemigo fiel es poderoso protector. El que lo encuentra halla un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel. Su precio es incalculable. Es verdad que Jesús ama a todos por igual, sin condicionamientos sociales, económicos o nacionales. Incluso ama a sus enemigos y los ama hasta la muerte. Y su amor por todos los hombres no es un amor de sentimiento pasajero ni de expresiones exteriores, tiernas y afectadas. Su amor es de caridad, que encierra estas características ricas y valiosas. Jesucristo nos dice en el Evangelio, «Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando». Y lo que nos ha mandado Jesús es amarnos unos a otros, como Él nos ha amado. Él nos ha mandado rezar y vigilar. Él nos ha mandado ser mansos y humildes de corazón. Él nos ha mandado ser santos como su Padre Celestial es santo. Él nos ha mandado cargar con su yugo. Y así podríamos seguir con todo el Evangelio. Ahí tenemos lo que Jesús nos ha mandado. Si lo cumplimos, seremos sus amigos. Por tanto, para ser amigos de Jesús, no es suficiente un amor de sentimientos y de emociones. Hay que amar a Jesús con un amor de entrega, de sacrificio, de fidelidad, con un amor hecho obras. Obras son amores y no buenas razones. Jesús no quiere amigos de convivencia y de conveniencia, que solo están con Él hasta el partir el pan, pero que le dejan solo y escapan cuando se aproxima la sombra de la cruz. Jesús no quiere amigos que se aprovechen de Él para conseguir los mejores puestos en el cielo. Jesús quiere amigos humildes, pacíficos, de alma pura y libre de ataduras sensuales. Solo a estos acercará Jesús a su divino corazón. A todos hay que amar por Jesús, y a Jesús hay que amarlo por sí mismo. Solo a Jesucristo se le debe amor total, porque está probado que Él es el único amigo totalmente bueno, totalmente leal.
Ejemplo del día. Honrad a María, ya que Dios la ha honrado tanto. El canto que, según el Apocalipsis, solo podrán cantar personas vírgenes en el cielo, seguramente lo presidirá ella. Dios le iba a conceder una gloria especialísima en el cielo, por eso le concedió una santidad completísima en la tierra. El que es puro y purifica, quiso nacer de una virgen purísima. El que es manso y humilde de corazón, quiso nacer de una virgen amable y humilde. Imitad su humildad. Para ser completamente santa en el cuerpo, ella recibió el carisma de la virginidad. Y para ser completamente santa en el alma, recibió la virtud de la humildad. Palabras de San Bernardo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jaculatoria para el día de hoy. Consuelo, vida y esperanza nuestra, ruega por nosotros. Florecilla. Borrar el propio ego, vaciarse interiormente y preparar nuestra alma para que sea un refugio en el que pueda anidar el Espíritu Santo. Sobre todo el día de hoy, recordar la gracia de Dios derramada en nuestras vidas a través de tantas personas que nos han brindado su amistad y su amor. Oración final. Madre mía, desde que amanece el día bendíceme, en lo rudo del trabajo ayúdame, si vacilo en mis buenas decisiones fortaléceme, en las tentaciones y peligros defiéndeme, si desfallezco sálvame y al cielo llévame. Amén. Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio de oración junto a ti, María. Como todos los días, hemos ofrecido la oración, meditación y florecía del día. En este domingo, Día del Señor,
Como ya lo sabes, transmitimos temprano para que podamos alistarnos en espíritu para la celebración y participación de la Santa Eucaristía. Recuerda participar el día de hoy dándole gracias a Dios por ser el mejor de los amigos. Jesús es nuestro amor de los amores, así que Él merece nuestra primera atención el día de hoy. También recordemos que su presencia, su gracia y su misericordia se derrama sobre cada uno de nosotros a través también de nuestros amigos, aquellas personas que nos han brindado su amistad a lo largo de nuestra vida, y también de las personas a quienes amamos, nuestra familia y aquellos seres a quienes hemos dedicado nuestra vida, como nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos y nuestros novios o novias. A todos y cada uno de ellos, deseémosle en este día que Dios esté con ellos. Por supuesto, te invitamos a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos, haciendo realidad que familia que reza unida permanece unida, y un mundo en oración es un mundo en paz. Por supuesto, también te invitamos a que nos acompañes a partir de las 5 de la tarde en el rezo del Santo Rosario. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, hoy recordando la amistad que Dios ha derramado en nosotros. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y yo te he encontrado a ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontrado a mí y por un tesoro encontrado en un campo se vende todo para comprarlo. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Solo.